Hola, José Mango de Pete. ¿Qué onda, amigo? Ey, si están para jugar de sobreviviente, mandamos unas partidas. Decimos luego de trabajar, amigo. Como no es, no voy a poder hacer por la noche, igual voy a prender un rato. Si alguien despierto, jugamos. Si no, a una hora. Duerme. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Ayer creo que estaba hablando con David y me ha dicho que me va a decir la encuesta del GTA, amigo, así que ahí lo vamos a jugar, ¿te parece, amigo? Mira un chulo. Mira este sticker, José. Míralo. Sticker navideño. Hola, ¿cómo le va, señorita? Hola, Bunny. ¿Qué hace despierta, señora? Bienvenida. Gracias por la compartida, Bunny. Pensé que no prendería, estaba yendo a mil. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora las fiestas, porque son egresos donde estoy trabajando. Primero he trabajado lo de preescolar, lo de jardín de infantes. Ahora están con los primarios. Y los primarios terminan a las 4, hoy he terminado a las 3 y media. Entonces, bueno, he venido y taca, hago stream a las 4. Y bueno, y mañana voy a prender a la siestita. ¿Qué onda, ya? Hola, Juan, ¿cómo te va? Juancito Bañate, así se llama. Juancito Bañate. Bueno, arponero. Nadie lo pidió, nadie lo necesitaba, nadie lo quería. Y yo lo puse. Ay, no. Ay, no, esa que el motor ya lo hace. ¿Qué horas son allá? 4:30. ¿Qué? ¿Qué motor están haciendo allá? ¡Vení para acá, Piti! ¡Uno!
Hola Maxi, ¿qué onda, señor? ¡Vení para acá, Pete! ¡Toma! ¡Sí! Esperamos último momento. Vení para acá, Pete. Estoy pimponeando, papá. Estoy pimponeo, pimponeo. No tuneleo, pimponeo. Ahora la puedo pegar a la otra. Guau. ¿Qué iba a saltar la otra? Que te pimponeo la vida. Y ahora lo puedo colgar a él. ¿Cómo es la vida, eh? La vida del pimponeador. ¡Hijo de fruta! Amigos capos y amigas hermosas, ¿cómo estás, Maxi? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Yo no pedo para relajado. ¿Estás bebiendo? Pasó por la cabeza. ¿Qué onda? ¡Ey! Necesito el bar. Hay que ver el bar. Haces herida la conciencia de tu hermana. Ey, se cura el otro, ¿eh? Juro, chicos, que no sé cómo le calcé esa, pero bueno, le pegué. Dale, dale, que me termine el motor, dale, que me termine el motor, dale, que me termine el motor. No me termina nada, amigo. Por el main no he andado.
blindado por aquel motor, no sé cuál es. Este no. Main tampoco. Parece que era ese. Ey, me parece haberlo escuchado ahí. Allá. Se ha dado cuenta de que traigo los dos para el final. Uno. Como para meter miedo, ¿eh? Ok, seguimos. Che, 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 che. ¿Qué más es el motor? ¿Alguien cerca? No, nadie. 24 metros. Es bueno eso porque hay veces que te están ninjando. Que juego pegando y otras veces que juego pegar a alguien. Uno. Esto también se muere. Amigo, temprano. Bueno, para mí, o sea, yo siempre me voy tarde. Por zona costera 1:40. ¿Qué hay otra zona horaria? ¿Tienen dos zonas horarias en México? Bien, ¿qué onda ahí? Ah, es el... Mirá, ¿dónde va, boludo? Está loco. ¿Y esa llave, muñeco? ¡Vení para acá! Él se muere, por eso no lo cuelgo.
Buena esa, sí, esta perk me gusta mucho. Se ganó. Se ganó, chicos. ¿Estuvo bien? Yo creo que sí, Yo creo que sí estuvo bien la partida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Vení para acá. Se ganó. Los chicanos son como... ¡Oh! ¿Entre ustedes? Miren, Ada Wong tenía energía potencial. Demuestra lo que vale. Había tres, demuestra lo que vale. Aguanta. Me venían a rushear fuerte, pero... Pará, hasta ahí nomás. Así le dice. Pará. Hasta ahí nomás. ¡Ey, Marisol! ¡Manga de Peti! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, señora? Marisol, ¿qué hora es? ¿Qué hora es donde vos vives? ¿Vos también tienes otra zona horaria diferente? Díganme un killer. El primero que ustedes digan lo voy a utilizar. Primer comentario de killer lo uso. A ver. Primer comentario de killercito lo utilizo. Primera, entonces llegué temprano. Sí, primer partida. Lo que pasa es que yo recién vuelvo de trabajar. 1:44. Aquí 4:44. Artista, Trickster. Artista llegó primero. Aquí pueden ver, aquí abajo pueden ver. Artista. La artista. Voy con la misma perk del motor que me ha gustado. Chateando en la computadora con el teléfono. Chicos, eso de chatear, eso del chat en la computadora quedó en el olvido, ¿no? Eso del chat, chicos, esas madrugadas en las que uno se quedaba en la computadora, en Messenger o en Facebook, en donde sea, en chat, escribiéndose con gente, eso quedó en el olvido, ¿no? Ando jugando. Antonio. Ah, de verdad, esa me faltó. Están jugando de bebé. Eso quedó en el olvido. Ahora que lo pienso. ¿Quién va a una computadora?
computadora a entrar a Facebook a escribir con alguien. Nadie. Todos tienen teléfono. Ahí está todo. Increíble. Increíble, boludo. ¿Cómo pasa el tiempo? O avanza la tecnología muy rápido. ¿Sí? Bueno, juego esta de Killer y juego de Sony, como quieras. No te quiero ni panita. Que está bueno, que hace cuando se quitan el cuervo quedan vulnerables. Eso está bueno. Juegale otra después de creer. Dale. ¿Qué está jugando? Criminal Case. Da. Criminal Case. No, recuerdo que en los juegos de Facebook, en los juegos esos de Facebook, Criminal Case, Preguntados, todos esos juegos, vos le cambiabas, o sea, te daban el Sim City y todos esos juegos, te daban, vos hacías una actividad y te daban tiempo para volver a cargar la energía, para poder seguir utilizando, ¿cierto? Bueno, lo que yo hacía era cambiarle la hora al teléfono o a la computadora, actualizaba y el tiempo avanzaba en el juego y ya tenía todo. O sea, yo tenía energía infinita cada vez que jugaba eso. Al Criminal Case tenía energía infinita. Cookie. Du Brasil, mano. Tad solitario. Un clásico. Tenía energía infinita, energía para siempre. A ver qué addon traigo. Tengo un cuervo más. Indetectable. Cuando no tengo cuervos. Fea. Oh. Pensé que era el único que hacía eso. ¿En serio vos también lo hacías? Yo un día probando, porque mira, tenía mi computadora y la de mi hermano, y tenemos las dos computadoras una al lado de la otra de escritorio, las dos, porque jugábamos al Counter Strike 1.6, jugábamos con amigos, todo. Y por las madrugadas, ya año 2013 2014, veíamos películas con amigos y después quedábamos jugando al Criminal Case. Que había salido el Criminal Case, estaba buenísimo, y dos jugábamos y había uno atrás que decía: campana, dado, escobillón, yemo, lámpara, goya. Y así, estábamos ahí toda la noche. Y un día digo: che, ¿y si le paso la hora, vos dices que va a terminar la autopsia? Y me dice: ¿prueba? Y cambio la hora de la computadora, presiono F5, autopsia terminada. No lo podía creer. No lo podía creer. Y desde ese entonces, el juego perdió emoción, porque ya hacíamos todo. Hacíamos todo de una. Después había otro que al Adobe Flash le ponías pausa y seleccionabas todo. O le cambiabas la velocidad mínima. Hola Miguel, hola Lanit, ¿cómo están, chicos? ¡Ah!
lo mejor para el final y esta era mi obsesión. Está bien que sea el primero. Odio cuando hacen eso.
Doritos muerto de hambre, que es un hot dog pero con jamón. Bueno, se llama... ¿Eso sabe cómo se llama? Pebete. Yareli Aguilar, muchas gracias por el follow. Por el seguir. A los tres le he puesto Paco. Ey, dale, no puedo cruzar. Está bugueado. No, amigo, está bugueado. No es el primer mapa que me pasa eso. Solo motor y ese es el que está avanzado. ¡Ay! Justo se me fue el cuervo. ¡Ey! Esa penca lo va a terminar. A ver si vale la pena. A ver si vale la pena. Hola, Enrique. A ver si vale la pena terminar el motor.
Puertas abiertas. Ay, bueno, al menos le he matado a esa Fen. Qué pisada, boludo. Qué pesada esa Fen Min. Bueno, yo tenía autodidacta. Hiperconcentración. Liberación. No, bebé. No te sirve liberación. Son la primera persona en ser colgada. Bueno, un empate. Está bien. Está bien. Nunca juego con el artista. Otra partida. Con la cazadora. Para no perder costumbre. Para no perder ritmo. Si no, después la dejo y cuando quiero volver a jugar, pierdo todo. Y voy de sobre. ¿Sabes cómo se llama eso, Juan, aquí en Argentina? Pebete. Que es el pan como el del hot dog. Pero adentro tiene queso, o tiene jamón, o tiene salame. Eso es un pebete. Hola, Gio. ¿Qué onda, señor Gio? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Hablaba ahí, che, necesito un francotirador. Lo tío andaba tan despistado que me hice un café y luego al calentarlo le volví a echar café. Una vez estamos con unos amigos y estábamos por tomar café a la madrugada. Y a un amigo estaba dormido. No, está dormido. En vez de servirle café, le servimos gaseosa. Le ponemos gaseosa en la taza. Y nosotros estamos tomando café y él se despierta. Y cuando lo quiere endulzar, le pone azúcar y empieza a saltar espuma y empieza a rebalsar. Y él dormido miraba la taza y no sabía qué, no entendía qué pasaba. Ay, Dios mío, qué manera de seguir. Dormido, no sé, no entendía nada. Miraba la taza. No sabía qué le pasaba a su café. Ahora tengo, ahí tuve suerte de sacarlo. ¡Oh, en la chuleta! ¡Qué bueno! La chuleta es gratis. Imagínate, imagínate. Él dormido, por tomar su taza de café, le echa dos cucharadas de azúcar y empieza a saltar toda la espuma. Y él dormido miraba la taza y nos miraba. Che, ¿qué le pasa a esto? Comparten en directo a Porfi. Ay, muchas gracias a los que comparten. No, se compra. Ah, oh. Bueno, qué suerte. Qué suerte. Qué suerte que lo tenga. Imagina si hubiera un sobreviviente aquí que sea Messi.
o 100 en un día. Colaboradora y tienes los stickers. ¿Cuál es tu sticker? El que más te gusta. Y el peor. Decime el mejor sticker y el peor sticker. Y al peor lo sacamos. Hola Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por volver. Dulce ha estado en el stream de temprano. Y ahora está aquí otra vez y comparte. Muchas gracias, Dulce. A mí mi... Se llama... La Mex se llama Ami. Apellido Mir. Ami Mir. Debe ser que juega a la madrugada, ¿no? Gente, boludo. Tanta firma debe ser ya conocida. Bueno. Hello, hello, Dulce, ¿cómo estás? A ver. ¿El mejor? Han pasado 50 años. ¿Ese no te gusta, el del Bill? Ese es cuando pongo música. ¿Ese es de música o de festejo? Eso lo ha hecho Stephanie. Yo no puedo compartir, no me deja Facebook. No, Gio. Ah, Gio, vos no sos colaborador. Yo pensaba que eras colaborador, Gio. Vos también te iba preguntando de los stickers. Perdón. Vos sos emisor de estrellas. Muchas gracias, amigo, por eso. Y Dulce, Dulce tiene el logo de usuario que comparte. Primer día de Dulce y ya está on fire. Dulce, ¿vos sos de la zona costera de México? Oh, entonces sí me gusta decirles esta. Sí, eso lo he hecho ella. Miren, están haciendo tibas allá. Toma, deja de ser T-Bag. Toma, deja de ser T-Bag. Bueno, pero estoy tirando a cualquier lado. Destral. Ole. Quería sabotear el otro. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos?
Muchas gracias por las estrellas, Matu. ¿Quién anda ahí? ¡Oh! Rulleros estos hijos de mil, boludo. Está muy difícil jugar de killer, ¿eh?
helado, boludo. No, dos veces no. Eso ha sido una mentira. Murió. No lo va a alcanzar. Herido, boludo, herido. Me han hecho matar. Esta no se muere. Sí. Bueno, ahora me pasaba el hotel que yo saltaba la ventana y el Wesker saltaba la ventana después de mí y del otro lado lo mismo me golpeaba. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Eso por qué? Esta creo que se muere. Abre la ventana, se va la miércoles la otra. Complicado, porque me han rusheado al 100.
Espera que se acerque un poquito. Ya, se contra Femil. Chuceados, heridos. Al final se murieron todos. Complicado, Y eso que no tenía perk de endgame. Tenía una perk de menos que sobrecarga. Sobrecarga, chicos, si van a jugar con sobrecarga, con la cazadora no sirve. Porque el destral no cuenta para el alto voltaje, digo. Alto voltaje. Cuando das el básico funciona, cuando pigas con el poder no. Así que Trickster y Cazadora no pueden ir con alto voltaje. Relan Fire. Pero un streamer, no se ve que ve un streamer. Perdida, ¿no? ¡Mato! ¡Mato! Eres un chingo, Niao. Muchas gracias, amigo. ¡Mato! ¿Estabas haciendo stream en el morado? ¿Me has dicho así el otro día o no? Vale, voy a subir. Mira, Alonso. Bueno, aunque ya se andan de... Bueno, dale. Killer. Ah, no, ya inicié de Surby, mira. Está Iván. A ver si me acepta Iván. El viejo sabroso. Hola, Chris Emma Canchola, bienvenido. Holanda, Holanda Camila, bienvenida. Holanda. ¿Cómo anda, señorita? ¿Todo bien? Acabo de salir yo. Ah, vos estabas jugando con Alonso. Morado. Hey, ¿cómo es? ¿Es igual el canal? ¿Es igual el canal? Gracias, Cami, por el like. Que te lave las patas, dice Extreme Noob. ¡Oh, Extreme Noob! Gracias por el like, amigo. Muchas gracias por el... ¡Oh! ¿Cómo estás? Mastubit 23. Ay, tengo que iniciar sesión de aquí. Bueno, te sigo desde el teléfono. Eso, Xiao, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Vos de alguien llamado Sten Noob o algo así? Buen nombre. Hola, Brian, bienvenido. ¿Por qué la cara asombrada? Brian, ¿no te lavas las patas? Bueno, aquí... aquí no es de patas. Aquí son los olor a culito. O sea, aquí no se lavan el traste. No se lavan el traste. A ver, más tu bits. 23. Siguiendo, pa. Listo, activadas las notificaciones. Siguiéndote, Mastu. ¡Sí, Mastu!
Show. Saquen las estrellas, Rafa. Que buen Yao va para las grandes ligas. Muchas gracias, Mato, por esas estrellas. Todo bien, ya no sirvo para esto de los destinos. Dejé de hacer una semana y ya me pega el rápido alcanzas. Mira, yo recién vengo de trabajar y digo, prendo stream. Total, alguien siempre llega. Y bueno, y están aquí los chicos, así que por suerte todo bien. Igual también estoy medio cansadito, pero no pasa nada. No pasa nada. Al séptimo bostezo, digo, bueno, me voy a mi mesa. Pero por ahora van tres. Al séptimo digo sí. Ahora voy tranquilo. Che, Iván Martínez no acepta. Debe estar AFK. A ver, Alonso. Jeffrey. Bueno, invito a todos, boludo. Si uno. Toca acostumbrarse de nuevo a hacer 5 o 6 horas. De momento. Bueno. A mí me está funcionando pésimo el internet. Si no, en el momento en que me vuelva a funcionar bien el internet y pueda hacer el stream bien a 1080 con 60 frames, voy a hacer un stream de 12 horas, lo juro. Lo juro ante todos los presentes, chicos. Lo juro que en cuanto me funcione bien el internet, hago un stream de 12 horas, de 12 horas. Estaba contando mis dedos y digo, no, para mis dedos no llegan a 12. ¿Ya va a Discord? Si usted quiere. ¿Te aguanta más que stream? Dice. No, tranqui. No, stream. 5 o 6 horas, dice, ¿qué hace? Yo hago 3 horas nada más. Rafa Gulduhel. No, no, tranqui, tranqui. 12. Los dedos. Son esos. Dice. ¿1044 episodios de qué? ¿Qué estás viendo? Ese 1044 suena a One Piece. 1044 suena al marinerito. Me apunto para ese stream de 12 horas. ¡Ey! Y le mandamos un chupi. Y le mandamos un chupi, si usted quiere. Y después terminamos así, hablando de todo. Gracias, Brian. Buen bes Reynosa. Muchas gracias por el like, macho. Chicos, ¿de dónde son todos los que vienen? Deben ser de México, porque en México es temprano. Aquí en Argentina van a ser las 6 de la mañana. Vamos. ¿Qué traigo? Vamos a ir para siempre por la gente sabotaje. One Piece, claramente. Zorro, mi vida. ¿Sabes qué? Yo no he visto One Piece porque... ¡Che! ¡Ey! ¡No! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Vos vení para acá! ¡Mirá que viene el killer! ¡Mirá que viene el... ¡Mirá que viene el killer! ¡Me! ¡Casi nos ven por tu culpa, querida! ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo no iré! El final, me parece. No me dio tiempo a llegar al pale. Yo no miraba. He visto One Piece porque miraba Naruto. Y como eran. O sea, salían los dos simultáneos. Y Naruto iban muchos capítulos. Digo, no, voy a ver Naruto. Porque he estado
sufriendo todos los días con que salga un capítulo por semana desde que tengo 14 años. Ay, no puedo decir mi edad. Bueno, desde el año 2009 que veía un capítulo por semana, un capítulo por semana, un capítulo por semana, un capítulo por semana. Y me comía todos los rellenos y One Piece iba por el mismo camino. Y digo, no, voy a ver Naruto y el día que esto termine, recién lo voy a ver. Igual 1044 capítulos, tengo una vida entera ahí. Hoy. ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás montando? ¿Por qué me estás montando? Miren, yo puedo ver las pelotas. Puedo ver las manchitas de sangre. Quiere decir que tiene el addon que cada vez que nosotros chocamos con nuestras bolitas de sangre, él ve nuestra aura. Él ve nuestra aura. ¡Ey! ¡Anda a curarte! Que no llega, no gana, ¿no? ¡Miércoles! Tiene esto que rompen palet. Yo soy de Hermosillo, Sonora, México, Colonia, Zajuaro. Mi casa, tu casa, con gusto. ¡Ey! ¡Vos también, amigo! Si algún día te vienes a Argentina, tienes alojamiento seguro aquí. ¡Pará, boludo! ¿Qué haces? ¡Estás muriendo! ¡No te voy a curar! ¡Ni en pedo! ¡Espirá! ¡Andate a una esquina! ¿Dónde el killer? ¡No! ¡No! ¡No, Rafa! 1042 capítulos. ¿Ah? No son 1044, Camila. Ah, tremenda rullera esta señora. Miren, 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 viene el killer, viene el killer. No, al sótano. Dale, mandale. ¡Soltá eso! ¡Mandale! ¡Ey! Si le vas a hacer en la cara, acordate de que vos vas a caer por ahí. ¡Ey! ¡Terminale, boluda! Que estaba herida, ¿no? Qué pregunta, loco. Preguntas que no me dejan dormir de noche. Bueno, me puedo morir. Es la primera de sobre, así que si la pierdo no pasa nada. La primera no cuenta. Y
yo estoy jugando con la muerte prácticamente, ¿no? Los motores que elijo hacer. Los más expuestos me voy. Ahí. Sacarías leche. ¡No! ¡Para! Tremendo nombre, amigo. Gracias por el follow y por el like. Aguanta. Zacarías del Monte. Muchas gracias por el follow y el like. ¿De dónde eres? Del Monte. ¿Sí? Interna. Hey, he visto videos, pero no lo he probado. El otro día jugó contra un trampero y ¿qué traía? Un botiquín. Siempre voy con linterna. Y esa partida me voy con un botiquín. Chicos, ven que tiene la mejor para el final. Antonio no tiene cuelgues. Antonio. Cuidado. Antonio, cuidado que ahí viene. Antonio, dale, terminalo. Yo te ayudo a la distancia. Tira. No hay nada. ¿Y la trampa de la cerda? ¿Qué pasa con la trampa de la cerda? ¡Peligroso! ¡Ay, pero peligro es mi segundo nombre! ¡Ey, pero andas por Antonio, boludo! No, lo lleva ya. ¡Ey! ¡Anda! ¡Anda! Que digo amigo, digo hermano. Gracias. Ay, ¿qué micrófono? Este es una HyperX Quadcast S. Quadcast S. HyperX es el mejor. Para streams, el mejor. Igualmente, después hay otros. Hay otros de podcast. Hay otros que son lindos para cantar, pero este tiene de todo.
si suena diferente es por el por la ecualización que yo le he hecho, nada más. Pero porque mi voz es así de fea. Vos tienes una mejor voz, lo puedes hacer más grave y todo, lo puedes hacer mejor. Le pueden hacer 10.000 mejoras, mejoras que yo no las sé aprovechar. Y también tiene diferentes modos para hacer esto en conjunto, para que enfoque solamente tu voz, para entrevistas, tiene de todo, está muy bueno. Dale, Shebeca, sale el motor. Tiene llave, boludo, esta se quiere ir la miércoles y nosotros. Antonio, si tienes adrenalina, aguanta. Yo creo que sí usa. El buen madrugador, Pablito. ¿Pablito yendo al trabajo? ¡Para! ¡Espera! Inspirá, le digo. Sin pensarlo. Ahí salió la trampilla. Encima sale la trampilla al lado, boludo. Ay, esa Shebeck. Me hubiera ido, boludo. O sea, me hubiera ido con Antonio. Y listo. ¿Qué nos quedamos ahí para intentar salvarlo? Los dos nos hemos quedado para intentar salvarlo, boludo. Lo hubiéramos dejado morir. Ponemos disco. Si quieres, amigo, te he dicho. Si vos quieres.
Igual, esta es la última partida. Así que si quieres, sí. Si no quieres, no, no hay drama. Van a ser las 6 de la mañana, boludo. Ya es tarde. Es tarde. Dentro de 12 horas trabajo. A ver. ¿Cómo puedo dividir mi día, chicos? Dentro de 12 horas vuelvo a trabajar 12 horas. Porque trabajo 12 horas. Dentro de 12 horas entro a trabajar. Pero tengo que estudiar de un curso que yendo el sábado a las 8 de la mañana. Entro a las 6. Viernes. Entro a las 6 de la tarde. Salgo a las 4 de la mañana. Y a las 8 de la mañana tengo que rendir un curso. Mañana me levanto a las 11, me voy a levantar dentro de 5 horas. Voy a almorzar. Voy a hacer stream. Termino stream, me voy a trabajar. ¿En qué momento estudio? ¿Cómo me manejo? ¿Qué hago? Bueno, diciembre es así. Siempre diciembre es así. Igual, termina diciembre y estoy así con las ojeras hasta aquí. Muerto en vida. Pero es complicado. Es complicado, muy complicado. Uy, cierto, y tengo que también... Wow, tengo mil cosas que hacer. Mil un cosas que hacer. No jugamos con la Rebeca de recién. Suerte. Cande, hoy le tienen que sellar matemática y aprueba todas. ¡Eso! Erika tiene que ir una semana más y la más chica esta semana y termina el jardín. ¡Qué bueno! Hoy he trabajado en un egreso de séptimo grado. Bueno, anoche. He trabajado en un egreso de séptimo. Mira, he comenzado trabajando el 23, creo, de noviembre con egresos de jardín. Y eso terminaban las 2 de la mañana, entonces, tranqui. O a veces terminaban antes. Ya se han terminado los egresos de jardín y desde anoche comienzan los egresos de primaria, de séptimo grado. Terminan los egresos de séptimo grado y empiezan los egresos de secundaria, los de quinto. Y eso sí, terminan a las 6 de la mañana. Geraldine, gracias por el like, Geraldine. Llegaste justo para la última partida, Geraldine. Si te quieres quedar, bienvenida. La vas a disfrutar. Y como toda última, siempre se pierde. Pero voy a intentar ganarla. Para que comencemos bien el día viernes. ¡Siu! Antonio, gracias por el like. Antoñito, vamos a ganar, ¿eh? La última ya a dormir, sí. Vamos. A la última algo a nada. Spirit. ¿Vendrá por mí? No. Va por el motor. ¿Va a priorizar los motores?
¿Cómo estás, Geraldine? Geraldine, ¿vos de dónde sos? ¿Sos de México también? Yo soy argentino. Argentino como el mate. Argentino como el dulce de leche. Yo de Uruguay no me escucho. Siempre hay una disputa entre Argentina y Uruguay de quién inventó el dulce de leche. Quién inventó el mate. Pero antes los dos pertenecían, creo que Uruguay pertenecía al triunvirato de Río de la Plata. ¿Fue a ver el maleficio? No, pero había dos ahí en ese motor, me parece que iba para ahí. ¿Te imaginas que tengo un devorador, amigo, y yo aquí diciendo que no? Rencor y devorador. Jugadísimo, ¿eh? Mira, me parece que trae para persecución furtiva por cómo avanza. Flagelante no tiene. Va a venir hacia acá. No ha venido a estos lados. Claro, no hay estructura y no hay paleta aquí, por eso ha caído rápido. El otro tiene que ser un motor por allá. Voy a estar para el final, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando no había esto del tiempo prestado y los sobrevivientes traían tiempo prestado? ¡Qué año! Cuando todos los sobrevivientes traían golpe decisivo y traían el chungo.
hacerlo ese. ¿Qué hace esa Yui, boludo? Tiene un miedo. Erupción. Buscando. ¿No anda buscando allá? Volvé, querida. Tiene un miedo. Hecho. Ni siquiera le he querido tirar el palet. Ni siquiera le he querido tirar el palet por la distancia que le llevaba. Bueno. No, no la necesito. Se va a ganar con motores. Tres motores falta. Yo hice dos de los... Vendida, vendida por Pete. ¿Cabio? ¿Por qué es que jugar así? Buscando.
¡Se murió, Antonio! Se murió. Che, nos curamos más rápido, Nos curamos más rápido. Se murió Antonio. Ahora sí, Antonio, voy a necesitar tu llave. Antonio, ¿dónde está tu llave? Me acuerdo que él me ha querido dar y yo le he dicho, no, amigo, no la necesito. Era por acá. Antonio, quiero decirte que era mentira. Sí la necesito. Con el killer. Ok. Ay, la re perdió. Él encontró, él encontró. Él encontró. Ay, ¿se imaginan que me venda? Ay, Miguel. Le pega, le pega, le pega. Una más. ¿Cómo que se gana la última? ¿Cómo que se gana la última, che? A ver, ¿quién le ha ido por aquel lado? ¿Quién anda por allá? Se ha ido para allá el killer. Anda, anda al lado del autobús. Hola, Abraham. Lo veo allá. Voy a esperar a que la cierre. Y de ahí se descuida y le abro. Sí, eso. Está parado ahí el killer. Nah, me está esperando. ¿Está feca?
Michelle Book. ¡La veo! ¡La veo! ¡Me voy! ¡Se gana, loco! ¡Se gana, hermano! ¡Se gana! ¡Se ganó! Voy a hacer el motor. No me importa nada. Le voy a hacer el motor. Misión que es terminar el último motor y abrir la puerta. O sea, puedo hacer ese jeto. Si sigue ahí, puedo hacer ese jeto. Vamos, vamos. Esa ventana es mi salvación, ¿eh? Dale, dale, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Ey, el que no arriesga no gana, loco. ¿Qué decirte? Te mueve. Ey, 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 no, ey. Ey, ¿somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? Adiós. ¡Se ganó! Resistente. Más tú, rompiste todo.
suena dos. Más tú, Gigi. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por esas estrellas. Muchas gracias a todos, chicos, por quedarse hasta el final. Gracias, Maupomelar, por el like, amigo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta tan tarde. No me lo imaginaba. No me lo esperaba, no lo imaginaba. Pero muchas gracias, en serio. Gracias, Antonio, por jugar conmigo. También gracias, Mastu, por estar todo el stream. Antonio. Gracias, Pablo, por venir también. Muchas gracias, Ta. Muchas gracias, Josué, que andaba. Muchas gracias a todos, chicos. Espero que descansen bien y que tengan un hermoso viernes cuando despierten. Suerte en el trabajo, suerte en el estudio, suerte en los deportes, suerte en cualquier actividad que tengan que hacer hoy. Suerte. Suerte si no van a salir, si van a quedarse en casa jugando, leyendo, viendo la tele, viendo partidos, viendo lo que sea. Suerte también. Que gocen de buena salud siempre, chicos. ¿Sí? Ahora que descansen bien y los veo mañana. Mañana tempranito. Mañana tempranito, ¿sí? Ahora voy a dormir, dale. Muchas gracias, chicos, a todos. Los quiero un montón. Muchas gracias por el host, Stream Noob. Gracias a todos los que han venido con el Stream Noob. Brian, Chris, Camila. Muchas gracias a todos, chicos. Besito, besito. Recuerden no bañarse y descansen bien.